Muy buenas tardes a todos. La espera se ha hecho un poquito larga, pero ya estamos aquí. Y para empezar, hoy vamos a hacer a presentaros el vídeo resumen del año pasado. Con todos vosotros y muchísimas gracias. De la asociación de Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Hemos podido llegar a todas aquellas personas que nos necesitan y a través de nuestras prestaciones, servicios, pues poder ayudar en aquellos momentos del proceso de enfermedad que puede ser útil el apoyo de conocer una asociación como la nuestra o como cualquier otra asociación de pacientes, el conocer a personas que han pasado por el mismo proceso de enfermedad o a otras familias y en el encuentro de hoy y de mañana el poder hablar de todos aquellos temas que realmente preocupan, ¿no?, a las personas que están pasando por un cáncer. Una primera vez cuando te dicen que es un cáncer es como que te ves bloqueada, porque yo me sentí bloqueada, un shock, que no sabía ni dónde estaba, ni lo veía como un problema, realmente no sabía lo que me estaban comunicando. Bueno, yo creo que nos ayudaron muchísimo porque ahí conocimos gente que estaba pasando por el mismo proceso y eso nos servía de apoyo para, y bueno, y también a la hora de que la gente te entiende mejor si está pasando por la misma situación. Por lo menos que tenga al lado una cara amable, una cara que le inspire el poder preguntarte, el que no se corte, el poder estar tú a su mismo nivel, porque es muy importante. Lo que aprendes es a tratar con gente que no está pasando un buen momento y a saber cómo actuar con ellos. Entonces, a nivel personal también aporta mucho porque es muy gratificante y te lo agradecen mucho. Y a nivel profesional y académico, pues aprendes de todo. La experiencia más también de venir a un sitio en el que estás con gente que lo ha sufrido o que tiene familiares que lo están sufriendo, pues también te ayuda a crecer como persona y a enriquecerte a ti mismo. Un trabajo que es, bueno, satisfactorio total. Siempre estamos dando lo mucho que nos han dado a nosotras y nos estamos devolviendo lo que nos han dado. Es lo que en ese momento me pedía el corazón y lo que tenía que hacer, porque a mí me habían ayudado mucho en un momento y ahora que anímicamente me encuentro bien, tengo que ayudar a otros que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. Todo que se haga es poco y todo se agradece y con muy buena voluntad. Y entre todo pues se hace un montón de ese granito de arena, pues hace un montón, que es lo que conlleva al fin y al cabo la finalidad. Esto va de emociones, va de sentimientos, va de abrazos. Todavía recuerdo la expresión de una paciente el año pasado que cifraba la necesidad de los abrazos, casi casi los numeraba, ¿no? Y yo creo que es lo importante. Este congreso es un congreso de esperanza, de ilusión y, si me apuras, también de alegría. Y sobre todo es un congreso que permite descubrir la vida de otra manera, descubrir un lado positivo frente a situaciones realmente pesadas, complicadas, en ocasiones angustiosas y hasta tristes, ¿por qué no decirlo? El poderte tomar algo, ¿no?, y el poder hablar, yo creo que el lema de Juntos somos más fuertes, aquí se ve. Espero que este congreso haya servido como lo que nosotros teníamos intención al organizarlo, un espacio de participación donde todo el mundo ha estado en el pasillo compartiendo sus experiencias y sobre todo sus sentimientos. Creemos que el expresar los sentimientos a la hora del diagnóstico, del transcurso de la enfermedad, es algo que impacta mucho y que todavía no está suficientemente contemplado. Eso es una de las cosas que queríamos y para nosotros es estupendo ver el pasillo lleno. Para nosotros es importante estar aquí, primero porque somos una asociación de lo que nadie quiere oír hablar, que es de la muerte en los niños por cáncer, pero sobre todo porque se crean muchas sinergias, porque hay muchas asociaciones que tratan temas muy puntuales y que entre todas podemos sumar y podemos apoyarnos. Mucha gente que vino por aquí luego vino a la asociación a hacerse socio, porque no conocían nuestra asociación. Ya que podemos estar todas las entidades y con todas estas fuerzas hacemos una sinergia para ser mucho más fuertes y para que nuestra voz se oiga en todos los sitios. Para que se pueda hacer una segunda edición con una iniciativa en la cual el pilar fundamental sean las personas, los pacientes, los familiares, los que han estado, los que están dentro de un proceso de enfermedad y que nosotros como asociaciones, cada uno podamos mostrar el trabajo y el apoyo que les ofrecemos a ellos sin ánimo de lucro.
Que todo esto que estamos aprendiendo aquí de los familiares, de los pacientes, el apoyo psicológico, el apoyo de las sociedades en la vida normal día a día, esto es muy importante. Porque nosotros en quirófano pues podemos operar una intervención, pero después queda el apoyo familiar, el apoyo psicológico, el apoyo social, que esto es muy importante para las familias. El sistema inmunológico depende de tu estado de ánimo en una gran parte. Entonces, cuando tú sonríes, estás elevando tu sistema inmunológico. Y yo comento, y me gustaría que las personas que vean este corto, que sonrían, que se pongan una nariz de payaso como hago yo. Bueno, la verdad es que la llevo aquí y lo puedo hacer, efectivamente. Se pone uno una nariz de payaso y entonces sonríe. Y con esto tan sencillo estás alargando tu vida por lo menos una semana. Y si no la alargas, no te importe, porque la habrás vivido mucho más feliz. Todo tiene solución. No hay nada en este mundo que no tenga una solución. Cualquier enfermedad tiene una solución. Hay que cuidarse y prestar mucha atención en sí. Hay muchos aragoneses que podemos decir que sobrevivimos al cáncer y que la esperanza nunca tenemos que perderla. Que tenemos que ir sonriendo a la vida, que es muy bonita. Que si uno quiere y si uno se pone a ello, los autocuidados son muy importantes. Entonces, llevar una vida sana y autocuidados, yo creo que es lo fundamental. Yo siempre digo que a días grises paraguas de colores, es decir, que cuando tienes un día un poco estropiciado, pues chica, abres el paraguas de colores y parece que el agua parece que la para. Y que si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejan ver las estrellas y son muchas en el infinito. Se puede curar, se puede soportar, se puede reducir la enfermedad de alguna manera y llevar una vida en condiciones. Una persona que ha padecido un cáncer apoyada por otra persona que ha padecido un cáncer, las células espejo se apoyan y hacen más esperanza en la posibilidad de vida. Nosotros trabajamos con la música y nosotros siempre decimos que la música es vida, ¿no? Y hasta el último momento hay vida y todos somos musicales por naturaleza y nosotros pues desde aquí acompañar y estar junto a esas personas siempre desde la música, ¿no? Que cuando no se puede curar, siempre se puede cuidar. Tenemos que remontar las vicisitudes, porque hay veces que vemos las montañas tremendas. Una vez que nos ponemos a caminar paso a paso, vamos llegando a la cima. Desde abajo se ve muy alta, pero hay que empezar a caminar y al final se llega. Lo importante es aprovechar la vida y aprovechar lo que tienes y vivir el momento y dar gracias. Gracias a la gente que te está enseñando, a los profesionales, a los anteriores pacientes que han vivido antes que yo, que a lo mejor están o ya no están, pero que has visto cómo han luchado y se han dejado todo ahí. Los vas aprendiendo y te vas fortaleciendo y sales para adelante. Pues la Vanessa de hoy es más fuerte, la Vanessa de hoy es más valiente, la Vanessa de hoy vive sin miedo, entonces le diría a la Vanessa de antes que se ha perdido muchas cosas pensando en cosas que no tenían importancia y que ahora la Vanessa de ahora sí que valora esos pequeños momentos y esas pequeñas situaciones que antes no valoraba. Lo que tienes que hacer es pararte lo menos posible y pensar en positivo desde el primer momento, saber que analizar lo que te están diciendo y lo que te han diagnosticado, ponerte en mano de los médicos y a partir de ahí ya seguir adelante. La enfermedad hay que llevarla y salir adelante, no como si fuera un enfriamiento, no, pero hay que seguir adelante y decir: tengo que luchar y tengo que salir adelante por mi madre, por mis hermanos, por mi pareja, y hay que seguir adelante. Lo que sí que tengo claro es que, primero, cada día es un regalo; segundo, que hay que poner de parte de uno todo lo que sea preciso para seguir adelante, para vivir hasta que Dios quiera, porque la vida
es maravillosa, no cabe duda. Y que sean muy optimistas y a las familias que les apoyen a los enfermos todo lo que puedan, que les acompañen, que les escuchen y que les comprendan. Que sepáis que cada vez más cánceres se curan, que cáncer es simplemente un sinónimo de una enfermedad importante, importante con un camino que muchas veces es duro, pero con una tasa de supervivencia muy, muy alta. Y que sobre todo, que no estáis solos, que la Asociación contra el Cáncer aquí está. La verdad, cuando la organización, Pachi, Juan Antonio, me dijo que presentara el congreso yo, la verdad que me hizo muchísima ilusión. Pero al rato me dice, oye, ¿y si te atreves a dar una pequeña conferencia, tú que te dedicas a esto? Pues la verdad que me asusté un poco. Pero dije, bueno, venga, vamos a dar una conferencia. Vamos a hablar de lo bonito que es la vida, de la ilusión, de la motivación, de la curiosidad y de la disrupción, de la innovación, de lo que normalmente suelo dedicarme yo. Y mientras la estaba haciendo, los papeles están aquí, haciendo un PowerPoint muy chulo, muy divertido, muy alegre, dije, no, no, dije que no. Los papeles están aquí. Dije, no, esto no voy a hacer. Porque muchas personas, cuando me vierais la conferencia y vierais la ilusión, la vida, tal, diríais, el desgraciado este que está delante del escenario, ¿qué coño sabe de la vida de lo que me está pasando a mí? ¿Qué coño sabe de la motivación? ¿Qué coño sabe de la ilusión? Cuando muchas veces no me puedo levantar de la cama. La conferencia está aquí y no la voy a hacer. He venido hace un ratito, cuando entrabais vosotros, y me he alejado de vosotros. Y he empezado a observar. He empezado a observar que es un congreso para las personas. Porque cuando salimos de aquí, ahí donde Paseo Independencia y tal, no hay personas, hay zombies. Hay zombies que no sonríen. Hay zombies que no abrazan. Hay zombies que creen que están viviendo cuando están sobreviviendo. Me gusta mucho caminar por Paseo Independencia y me gusta mucho observar a la gente. Y la gente no sonríe. Va con la cabeza baja mirando al móvil. ¿Eso es vivir? Eso es sobrevivir. Eso es andar intentando que no te ahogue los miedos, las vergüenzas y el qué dirán. En mi vida, y unas cuantas conferencias ya he dado, y he estado en varios congresos, he visto un congreso en el que se sonría tanto. Y se lo he dicho a la organización, se lo he dicho a José, he dicho, en mi vida había visto un congreso en el que se sonreía tanto. La sonrisa no se ve en el día a día. Y vosotros, si no os dais cuenta, al menos a mí me la habéis enseñado de verdad. Nos dicen que nos miremos a los ojos, la comunicación, tal, cuando realmente no sabemos ni mirarnos a los ojos a nosotros mismos. Miramos muros de color azul o marrón o verde del color de los ojos. He visto hoy miradas que demostraban miedo, demostraban inseguridad, pero principalmente lo que mostraban era ilusión por vivir. Nos ponemos muchas cremas, nos ponemos muchas chorradas en la cara, intentando retrasar la edad de cuando nos haremos viejos. Y vosotros, en 5 minutos, me habéis demostrado que la vida es ahora. Hablamos mucho de motivación, de inspiración, y nos inspira la gente que ha conseguido muchas cosas desde un garaje. Y pensamos que queremos ser como ellos. Yo no quiero ser como Steve Jobs o cualquier gente americana que nos dicen que es lo mejor del mundo. Quiero ser como vosotros, que simplemente vivís.
vivís el ahora. La inspiración es esa. La inspiración de verdad nos dicen que hay superhéroes. Nos hablan de Thor, nos hablan de Flash, nos hablan de Superman. Pero yo ahí estoy viendo a Carmen, estoy viendo a José, estoy viendo a Ana y estoy viendo a Raquel, que son los verdaderos superhéroes. Los verdaderos superhéroes que se levantan de la cama cuando no tienen ganas, que dan un abrazo a su amiga que lo necesita y lo dan todo por ella. Estoy viendo a médicos, estoy viendo a universidades, estoy viendo a mucha gente que da, da, porque la vida es dar, la vida es dar. Y sin esperar nada a cambio, y vosotros lo hacéis. Cuando mucha gente me veía diciendo, ¿este quién es que está ahí separado y observando? Os estaba viendo y me estaba diciendo, hay esperanza para la humanidad. Hago muchas conferencias a nivel nacional y me gustaría hacer algo que creo que en ningún congreso de ningún tipo se ha hecho. Porque cuando vas a los congresos siempre se dice que tenemos que aplaudir al ponente, al presentador, a la organización. No, señores, no. Hoy no me apetece hacer a mí eso. Es que no quiero que ni que me aplaudáis. No quiero eso. Quiero que os levantéis. Venga, vamos a levantarnos todos juntos hoy. Venga, que os veo. ¿Vale? A ver, las gafas están limpias. Sí, ¿sabéis quién tenéis al lado? Venga, vamos a mirar al lado, a la izquierda. ¿Quién tenéis atrás? ¿Y quién tenéis enfrente? Yo. Hola. Señores, en los congresos se aplaude al ponente. En los congresos se aplaude a la organización, a los patrocinadores. En los congresos es a ver quién la tiene más grande por el ego, a ver quién ha hecho las mejores cosas. Yo hoy quiero que os deis el aplauso vosotros mismos. A cada uno de vosotros que miréis a la derecha, a la izquierda, adelante y detrás y os aplaudáis por vuestra superación, por vuestra confianza. Y con este aplauso damos la bienvenida al tercer Congreso Aragonés del Cáncer y las Familias, con el vídeo de Dando la Cara con todas las asociaciones. Gracias. Y con este vídeo me gustaría pedir, por favor, que entrara Aurora Calvo, directora de la Asociación contra el Cáncer en Aragón, Ignacio Muñoz,
director de la Asociación contra el Cáncer de España, y José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria. Yo me quedo con eso. Bueno, ya estamos otra vez aquí. Yo realmente vuelvo a estar contenta y emocionada de ver todo esto lleno, de saber que mañana va a haber incluso más gente, que vamos a estar 1,000 personas aquí hablando de lo mismo. Primero quiero agradecer a la Administración, a las personas que nos representan, ¿no? Al Gobierno de Aragón. Sobre todo, me ha alegrado especialmente ver que la Consejería de Sanidad está muy bien representada, porque al final todos nosotros confiamos plenamente en nuestro sistema sanitario público de salud y sabemos que trabaja con calidad y confiamos en él, y es nuestra base fundamental. Y por eso quiero agradecerlo. Me encanta también ver que estamos desde todo Aragón. Yo creo que hay más de 100 personas de Huesca, gente de Teruel, de un montón de pueblos. Me gusta ver que hay un montón de gente joven. Yo veía chavales súper jóvenes que de verdad que estén preocupados por este tema, que estén ocupados, que de alguna manera empleen el tiempo de un fin de semana, de un viernes y un sábado a estar aquí. De verdad que me parece absolutamente emocionante. Yo creo que se ha dicho para qué sirve este congreso. Fundamentalmente sirve, pues, para normalizar la palabra cáncer. Realmente casi todos ahora decimos abiertamente, tenemos un cáncer, este tiene un cáncer. Esto es un avance. Esto hace unos años no se decía, no le decíamos a los pacientes tienes un cáncer, nos daba miedo decirlo. Hoy todos hablamos con relativa tranquilidad, con mucha normalización, y yo creo que actividades como esta han contribuido a ello. Queremos intercambiar experiencias, intercambiar vivencias entre nosotros. Queremos, a través de 23 talleres, creo que son, y mesas redondas, pues ofrecer herramientas, por supuesto, no sanitarias. Los sanitarias, ya os he dicho, ya nos lo dan bien, pero tenemos muchas otras cosas que nos preocupan en el transcurso de la enfermedad, a los pacientes y a las familias y a nuestros amigos. Pues vamos a ofrecerles herramientas en todos esos talleres que hablan de temas tan distintos como de la sexualidad, de la alimentación, de las emociones, de los sentimientos, del ejercicio físico, bueno, de los aspectos sociales, tantas cosas que nos preocupan. Y estamos también aquí porque nos preocupa movilizar y nos preocupa influir en la sociedad. Yo creo que hay un momento muy importante, por lo menos en Aragón, el momento en que las distintas asociaciones, 13 asociaciones que luchan contra el cáncer, que estamos hoy aquí presentes, nos dimos cuenta de que no éramos competencia, al revés, que teníamos que ir juntas, que éramos un equipo. Yo creo que este momento es el que marcó un hito para los pacientes y para los familiares. Y si pensáis, pacientes o familiares o amigos, es que somos todos, ¿no? Entonces, esto es un hito para todos. Todas juntas, estas 13 asociaciones, hemos participado en la organización del Congreso. Como han dicho en el vídeo, hemos creado sinergias. Todas compartimos aspectos muy comunes, pero es muy importante también que todas mantenemos nuestra propia idiosincrasia. Cada una sigue siendo ella. Sigue siendo su asociación. Hemos visto que era hora de sumar y de que sabemos ahora que todos juntos somos más fuertes. Lo habéis dicho también. Aquí, pues, vamos a hablar, como os hemos dicho, en los talleres de temas que nos preocupan. Vamos a emplear los pasillos mucho. A mí me encanta el pasillo, me encanta la sala donde están los stands. Allí también sacamos mucha información, sacamos mucha amistad. Pero vamos a hablar de temas como la inequidad. Todavía en una comunidad autónoma como la nuestra, tan dispersa, todavía tenemos accesos distintos a los tratamientos y a los diagnósticos distintos según donde vivimos. Por eso también nos unimos todas juntas para pedir temas como que la radioterapia llegue a nuestras provincias más pequeñas, a Huesca y a Teruel. Y hemos dado avances importantísimos. Yo creo que en Teruel está funcionando ya la radioterapia intraoperatoria, en Huesca va a empezar a funcionar, punto. Y yo no sé si me permitirán nuestros compañeros de la Dirección General, pero yo creo que nosotros, las personas que estáis aquí, los que estamos en el pasillo, los que vinieron el año pasado, los que han firmado, tenemos algo que ver en esto. Porque todo avanza. No podemos tener las mismas razones hoy que hace 20 años o que hace 10, porque el cáncer no es el mismo hoy que hace 10 años.
ni el cáncer será lo mismo dentro de 10 años. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo también estar allí. Nos faltan cosas, queremos completar los cuidados paliativos. Muchos cánceres van bien, por suerte, fenomenal. Vosotros, muchos de los que estáis aquí, habéis pasado y estáis ya curados, fenomenal, con ganas de ayudar a otros, como lo habíamos visto en el vídeo. Pero los cuidados paliativos tampoco llegan de forma equitativa a todo nuestro territorio. Aragón es muy disperso, muy concentrado en Zaragoza y todavía no nos llegan de la misma manera. Yo creo que también ahí tenemos que estar. Tenemos cierta responsabilidad. Luego igual me riñen cuando hable, Chema, no sé, igual me vas a reñir, pero yo creo que tenemos cierta responsabilidad en que el programa de cáncer de colon esté funcionando en todo Aragón, pero también tenemos, empezamos a los 60, deberíamos empezar a los 50, vamos a seguir recordando que esto debe ser así. Tenemos que tener presente que muchos pacientes con cáncer, personas autónomas, personas con un empleo precario, personas que en búsqueda de empleo, un diagnóstico les supone mucho más que una enfermedad, les supone romper su vida, les supone hacer un parón, tener dificultades mucho más allá de la salud, dificultades económicas, dificultades para vivir el día a día. Pero, en fin, hoy no estamos aquí para eso, aunque no está de más recordarlo. Estamos aquí pues para aprovechar, ¿no? Para aprender algo, seguro. Estamos aquí, pues como habéis dicho, para reírnos, para emocionarnos. Estamos para abrazarnos y, sobre todo, estamos para salir mañana de aquí más fuertes y más empoderados. Muchas gracias. Ahora con todos ustedes, José María Abad, director de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón. Bueno, primero daros las gracias, dar las gracias a la asociación por invitarnos a este acto, que yo creo que es un acto, un congreso que aporta mucho a los pacientes, aporta mucho a las familias y nos aporta mucho también a nosotros al sistema sanitario. Cada año, entre 6.000 y 7.000 aragoneses y aragonesas son diagnosticadas con un nuevo cáncer. La supervivencia ahora mismo es razonablemente buena. El 96% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven al primer año, el 80% de las personas con cáncer de colon, el 50% de las personas con cáncer de pulmón o un 85% en la media de los cánceres diagnosticados. Pero eso también implica que cada vez hay más personas que viven con cáncer, más personas que tienen que aprender a vivir con la enfermedad, adaptarse a los cambios que esa enfermedad les está suponiendo. Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, desde el Sistema de Salud de Aragón, hacemos lo que podemos. Sabemos que no siempre respondemos con la celeridad a las expectativas o a las necesidades que tenéis vosotros, las personas que tienen o que han padecido algún cáncer. Pero también somos optimistas y pensamos que estamos mejorando, estamos avanzando en programas de cribado, estamos avanzando en programas de radioterapia. También las expectativas de la investigación son buenas, están apareciendo nuevos tratamientos que pueden cambiar de forma radical la experiencia de algunos tipos de cáncer, por ejemplo, nuevos tratamientos contra las leucemias infantiles, que parece que pueden cambiar de una forma muy disruptiva la supervivencia en esa enfermedad. De todas formas, no voy a extenderme, aparte de que vamos con tiempo y que me han dicho que no me extienda mucho, yo creo que hoy lo importante sois vosotros, lo importante sois las personas que habéis padecido esta enfermedad o que convivís con esta enfermedad. Y lo importante es que esas personas que habéis pasado por ese rato, por ese mal rato, podáis enseñar a otras personas que pasan y que pasarán continuamente por esa enfermedad, cómo se puede sobrevivir, cómo se puede vivir con esa enfermedad más adelante. Y por eso yo, básicamente, os quiero dar las gracias a todos vosotros por venir aquí y dedicar vuestro tiempo y vuestro esfuerzo a esta labor, que es una labor muy importante, y pediros paciencia también cuando el sistema sanitario no es capaz de responder con la debida celeridad a todas vuestras necesidades y a todas vuestras expectativas. Y yo creo que hoy lo más importante es ir vosotros y, por lo tanto, no quiero robaros más tiempo ni más protagonismo y que aprovechéis bien este fin de semana intenso que tenéis para,
para enseñar a otras personas y para aprender de otras personas cómo es la convivencia con esta enfermedad. Muchas gracias. Y con todos ustedes, Ignacio Muñoz, presidente de la Asociación Nacional contra el Cáncer. Buenas tardes, directores generales de la Sanidad Aragonesa, amigas, amigos. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Quería daros la bienvenida desde la familia de la Asociación Española contra el Cáncer, España, y desde las familias de todas las asociaciones que luchan contra el cáncer en Aragón. Este es un acto de todos nosotros juntos para daros mensajes de esperanza. Es un congreso de pacientes y mejor que nadie vosotros, los pacientes, sabéis lo dura que es esta enfermedad, porque no solamente ataca en la parte física, sino que también ataca en la parte psicoemocional y ataca también en la parte económica. Pero es que pacientes también somos todos, porque no padecen también nuestros familiares, vuestros familiares, esta enfermedad, o vuestros amigos, o las personas que os están ayudando, por lo cual yo diría que es un congreso de pacientes para pacientes, y por lo cual tenemos que conseguir que salgáis de aquí mañana con algunos mensajes de esperanza. El primer mensaje de esperanza que os quiero dar es un mensaje casi matemático. La ciencia acabará por derribar a las 200 familias de cánceres que hay. Y eso lo digo porque en los últimos 20 años, gracias a la investigación, hemos conseguido reducir la mortalidad en un 20% en Europa y en España. Y probablemente esta investigación, si sigue así, y sobre todo en el impulso de las tecnologías modernas que cada día van apareciendo y cada día aparece una nueva, podríamos pensar que se cumpliría el reto de que en el año 2030 la supervivencia fuese de un 75%. Primer mensaje de esperanza. Segundo mensaje de esperanza es deciros que hay una legión de personas que están trabajando y pensando en cómo pueden reducir vuestro sufrimiento, nuestro sufrimiento. Y eso es paralelo a una sanidad estupenda que tenemos en este país. Decimos que la sanidad española probablemente sea la número 4 en Europa, y probablemente sea así. Yo no lo puedo medir, pero las personas que miden estas cosas así lo dicen. Pero es una enfermedad que tiene otra parte, que es esa parte no física, en que la sanidad puede hacer lo que puede e intenta, pero no puede llegarlo a todo. Y esa parte es la que está aquí, es la que representa las asociaciones, es la que representan un grupo numeroso de profesionales que tienen que ayudaros para que la parte emocional, para que la parte económica sea menos pesada. Porque es que es verdad que hay cifras que dan espanto. Nosotros en la asociación pensamos que casi la mitad de las personas que tienen cáncer necesitan el apoyo de un psico-oncólogo, pero a eso habría que sumarle otras tantas personas que son los familiares que no saben cómo tienen que tratar el cáncer en la familia, qué hay que decir, qué es lo que no hay que decir, cómo hay que llevarlo, cómo no desesperarse, cómo animar, cómo conllevar eso, ¿no? Por otro lado, tenemos una realidad económica.
De 70.000 personas de las que desarrollan un cáncer todos los años, de las 270.000 personas que desarrollan un cáncer todos los años, están trabajando. Y muchas personas van a perder el trabajo, aunque sea temporalmente, pero hay muchas personas que no son empleados, son autónomos, o son personas que están en el paro, o personas que están pensionadas. Y si calculamos que el costo auxiliar del cáncer para un paciente, que serían los desplazamientos, los ibuprofenos, las cosas que no cubren la sanidad, eso estamos hablando de 300 euros, con a lo mejor unos ingresos para este tipo de personas de 900 al mes, ¿qué les queda para calefacción, para comer? Es un problema muy grave y es un problema que dura mucho tiempo, que dura muchos años y que pueden hacer desarrollar una bolsa de pobreza en este país no deseada. Y para ello tenemos que ayudaros con estos medios que son los que muchos de vosotros ya conocéis, que son nuestros psicólogos, trabajadores sociales y otros que no tenemos en las asociaciones, o al menos en la Asociación Española, quizá en otras asociaciones que están aquí representadas si los tenéis, que son nutricionistas, fisioterapias, terapistas, personas que os enseñan a tirar al arco, a hacer yoga, conductores de talleres. Bueno, pues todas esas personas están ahí con un único fin: que vuestro sufrimiento sea el menor posible, que os sintáis arropaos, que os sintáis queridos, porque de verdad, se os quiere, nos queremos, y que cuando salgáis de aquí mañana penséis que tenéis unas alas para seguir volando más grandes de las que pensabais que tenéis. Espero que sea un buen congreso y que salgáis con esa sonrisa, que por lo menos, como decía nuestro amigo, por lo menos una semana más de vida riéndose. Muchas gracias por estar aquí. Vale. Muchísimas gracias a los tres. Y tras el protocolo oficial vamos a dar paso a la primera mesa redonda. Y para ello me gustaría, por favor, que Mikel Iturbe subiera. Además de Jesús Martínez de la Fuente, Eduardo Ruiz, Ignacio Muñoz, Diego Márquez y Juan López. Por favor, Mikel, por favor. Sí. Mikel. Sí, Mikel. ¿Qué tal, Ignacio? Bueno, pues buenas tardes a todos. No nos conocíamos, pues nos conocemos y lo que vamos a hacer va a ser presentarnos, ¿de acuerdo? Yo soy Mikel Iturbe, el director de Heraldo. Buenas tardes a todos. Yo creo que es el tercer año, efectivamente, que estoy aquí. La verdad es que para mí siempre es un placer, un auténtico lujo. Cuando hablo con Pache allá por el mes de mayo y todos los mayos, me dice: oye, Mikel, ¿te acuerdas de que viene el Congreso y que nos gustaría que pudieras estar introduciendo, ayudando a la moderación de la mesa? La verdad es que la pregunta siempre es la misma. Por supuesto que sí, porque me parece, no solamente me lo paso personalmente muy bien, sino que me parece que es la mínima aportación que podemos hacer a un Congreso de esta naturaleza. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de innovaciones, vamos a hablar también de investigación, que es muy importante, y lógicamente el plantel de las personas que tenemos hoy aquí es un plantel excepcional para abordar cuestiones que no van a ser nada complejas, sino que nacen todas ellas de la voluntad, de la oportunidad y sobre todo de la oportunidad del optimismo, de la oportunidad de la salida positiva. De izquierda a derecha está junto a mí, Eduardo. ¿Perdón? Eduardo. Eduardo Ruiz, que es becado predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer. Diego Márquez.
Diego Márquez, que es oncólogo del Hospital Universitario Miguel Servet. A Ignacio lo conocemos, que se ha presentado antes. Jesús Martínez. Jesús Martínez, y al fondo... Jesús López. Jesús López. No, Juan López. Vale, perfecto. Pues si te parece, Jesús, empezamos por ti. Tú tienes un perfil absolutamente técnico, eres profesor de investigación del Instituto de Ciencias Materiales de Aragón y miembro del CIBER-BBN. Te dedicas a investigar, eres, si me permites, la punta de lanza de la investigación. ¿Cómo está la investigación en este momento? ¿Cuál es un poco hazme un esquema rápido de cuáles son un poquitín los puntos y la situación de la investigación en este momento del cáncer. Bueno, en los últimos 20 años, como bien ha dicho nuestro presidente, ha avanzado mucho lo que es el tema de investigación, no solo en terapia, también en diagnóstico. Esto nos da herramientas para poder diagnosticar y detectar lo antes posible y poder hacer un diagnóstico lo más fino posible para, de esa manera, poder afinar también en el tratamiento contra el cáncer. Nosotros trabajamos en nanotecnología, es una de las nuevas tecnologías que ha encontrado en el cáncer un objetivo y estamos aunando fuerzas para poder aplicar nuestros materiales, nuestras tecnologías a luchar contra esta enfermedad, contra estas enfermedades que son la familia del cáncer. Como digo, en los últimos años el avance ha sido muy, muy grande y ha avanzado muy rápido. Todo esto ha venido propiciado también por todo el apoyo que recibimos por parte de las instituciones, financiación pública y privada, para que esto pueda llevarse a cabo. Jesús, luego se nota la evolución, se nota que se está avanzando a pasos importantes, no voy a decir a pasos agigantados, pero sí a pasos importantes que de alguna forma marcan una voluntad de investigación definida, clara y concreta. Sí, 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 en los últimos años está claro que también el hecho de que vayamos trabajando más de una manera más colaborativa con clínicos, químicos, biólogos, físicos, eso en los últimos años ha cambiado muchísimo. Hasta ahora los científicos estábamos muy centrados en lo que nosotros sabíamos, lo que nosotros hacíamos, y ahora cada vez eso se va abriendo, se va rompiendo, vamos rompiendo barreras, vamos trabajando en temáticas, en la frontera del conocimiento, y eso es lo que está haciendo que vayamos mucho más rápido. Hay que ser cauto de todas maneras, todavía nos queda mucho por hacer, pero es verdad que estamos acelerando. Tenemos un catalizador muy importante para que el desarrollo vaya mucho más rápido que antes. Luego lo veremos de más cosas, pero una cuestión que me preocupa en lo personal. ¿Cómo se definen las líneas de investigación? ¿Cómo se prioriza una línea de investigación en detrimento de la otra o viceversa? ¿Cómo se prioriza una línea? Bueno, aquí cada investigador, en parte, el sistema de investigación en España y en Europa pues está definido de un poco por las líneas que el propio investigador tiene. Lo que sí es verdad que la necesidad, los objetivos nacionales europeos que nos impone la sociedad nos dirigen hacia afrontar esos problemas. Aquí viene un poco, dependiendo de la voluntad que tenga cada grupo de investigación, cómo va a dirigir, hacia dónde dirige sus líneas. Nosotros en nuestro grupo estamos muy orientados al cáncer, orientado usando nanotecnología al cáncer, y lo tenemos pues bueno, por una vocación natural, yo creo. Perfecto. Eduardo, becado predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer. Menudo reto también, ¿no? Buenas tardes. Un gran reto, la verdad. Y sobre todo me gustaría decir que estoy encantado y muy emocionado de estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Es mi primer congreso y la verdad es que es muy emocionante. Cuéntanos un poquitín esas inquietudes que tienes como investigador novel que estás empezando, que de alguna forma te sumas también a un grupo de investigación y bueno, que de alguna forma también defines esas líneas de investigación. Exactamente. Me gustaría empezar diciendo que bueno, soy fan de la oreja de Van Gogh. Para cuando fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama hizo una canción muy bonita y hay una frase que me gusta mucho. Y es al final, es cuando dice, adelante, nada está escrito. Entonces, el destino no está escrito, perdón. Y es ahí donde los científicos y los investigadores como yo entramos en juego. Y es un papel que jugamos muy importante. Yo soy un investigador predoctoral, estoy en mis primeras etapas de investigación, por lo tanto, me queda mucho futuro hasta alcanzar, por ejemplo, la posición que tiene Jesús. Pero es verdad que lo que tengo es mucha motivación y en mi caso, en el laboratorio que dirige mi jefe Alberto, estamos investigando biopsia virtual. Es un método diagnóstico no invasivo, muy novedoso, para detectar cáncer cerebral
sin tener que llevar a cabo una biopsia intracraneal. Y por lo tanto yo creo que el proyecto es muy motivante y sobre todo a la hora de mejorar el diagnóstico de estos pacientes que tienen una esperanza de vida bastante cortita. Ajá. Y así para periodistas, explícanos exactamente qué es. O sea, una técnica no invasiva que consiste en... Pues mira, básicamente cuando tú haces una foto obtienes una imagen. Cuando te rompes un brazo, te hacen una radiografía y obtienes una imagen del hueso que puede estar roto. Pues con la biopsia virtual lo que hacemos es dirigir una molécula que se llama anticuerpo que detecta específicamente moléculas del tumor. Y de esta manera podemos obtener una imagen exclusivamente del tumor. Uh-huh. Tengo que decir que me ha quedado perfectamente claro. Gracias. Ignacio, la investigación está muy bien, es muy importante, determinante, básica. La mesa queda definida también porque investigación es sinónimo de más vida, de vida en última instancia, pero hace falta dinero, hace falta una voluntad clara de invertir y hay que, con perdón, activar esa inversión presionando a las administraciones, obteniendo recursos. ¿Cómo estamos de recursos? ¿Cómo estamos de presión de alguna forma? Bien, mira, nosotros en la Asociación Española contra el Cáncer acabamos de publicar un informe de un estudio que hemos hecho sobre la investigación oncológica en España, que lo hemos hecho junto con ASEICO, que es la Asociación de Investigadores Oncológicos, y también con la ayuda de la obra social de la Caixa. Y es muy revelador, porque estamos hablando de que en España la investigación, por culpa o por causa de la crisis, la hemos dejado de lado. Uh-huh. Y podemos decir que, así como en el resto de Europa, en los últimos 10 años, la investigación oncológica ha crecido acumuladamente un 25%, en España ha disminuido un 9%. O sea, Ignacio, ¿nos estamos quedando atrás en comparación con otros países europeos? Estamos por debajo de la media europea. Y cuando digo la media europea, a lo mejor 5 veces por debajo de países como Inglaterra y como Alemania. Menos que Italia, a la par que Portugal. Y además, y eso medido por lo que se invierte en financiación oncológica en su totalidad, ¿no? Esto produce un atraso en el conocimiento que le llegue al enfermo. Si no investigamos, el conocimiento global que hay en investigación no le llega al paciente español, por lo cual necesitamos, primero, poner más dinero. En los últimos 10 años se han financiado 1.500 millones de euros, que no es nada. Necesitaríamos más del doble para ponernos al nivel medio de Europa. Además, necesitaríamos volver a traer a todos esos investigadores jóvenes que se nos han ido. La pirámide de edad de los investigadores en España, al revés de en cualquier otra profesión que es así, piramidal, en España es vertical. O sea, hay tantos investigadores juniors como investigadores seniors, con lo cual quiere decir no hay cantera. Entonces, el 40% de lo que nosotros estamos financiando en la asociación es para que haya cantera, para que haya jóvenes que empiecen a investigar, que no se paren, que una vez que han hecho un proyecto se puedan enganchar en el siguiente, para que ese rectángulo lo convirtamos en una pirámide. Y para eso también se necesita una coordinación pública de la investigación que sea paralela a las necesidades de los cánceres que hay en España. Pues si el principal causa de muerte es el cáncer de pulmón, por poner un ejemplo, no podemos dedicarle este poquito al pulmón y mucho más al melanoma, que es menos mortífero que el pulmón. La adecuación, es lo que preguntabas antes, la adecuación de las necesidades del país, tanto en lo que sería la investigación
por concurso, que es la que estamos hablando, como la investigación clínica, que son los ensayos que se hacen en los hospitales españoles, pues los hospitales españoles son maravillosos. Somos el segundo país en ensayos clínicos por parte de las farmacéuticas del mundo, pero no hay una estrategia. Y lo que necesitamos es una estrategia para que lo que hagamos, lo hagamos de manera más coordinada. Esas son las dos conclusiones. Que habría que establecer una coordinación, más dinero y más coordinación. O sea, establecer una coordinación entre las propias farmacéuticas, los centros universitarios, los ámbitos clínicos. Exacto. Y que digamos, esto es prioridad, esta es la segunda prioridad, y pongamos y nos enchufemos ahí. Y obviamente todo esto dentro de un contexto europeo que... Es que tenemos los investigadores españoles sois buenísimos, ¿no? Y no es por nada, pero el número de publicaciones, que es como se mide de una manera, publicaciones en revistas especializadas, los investigadores españoles están en el número 10 del mundo. O sea, el número 10 del mundo es muy, muy adelante, ¿eh? Sí, sí. Pero, o sea, que tenemos grandes genios, grandes... pero nos falta dinero y estrategia. Diego, tú eres oncólogo en el Hospital Miguel Servet. Tú recibes todos los avances, toda la tecnología, y tú eres quien directamente la aplica y, en su defecto, también quien trata con el cliente, bueno, con el cliente iba a decir, con el paciente, que en última instancia también puede ser un cliente, no, pero con el paciente, y respondes a, bueno, atiendes a esa respuesta por parte del paciente. ¿Llegan esos ensayos con solvencia? ¿Algunos llegan en situación...? ¿Cómo es un poquitín ese funcionamiento? Llegan y además estamos viviendo desde nuestra parte un periodo apasionante, en el sentido siguiente. Yo me dedico fundamentalmente a cáncer de pulmón y yo soy oncólogo vocacional. Empecé haciendo investigación básica, pero descubrí, y ha sido muy bonito oírlo aquí, para mí es un lujo mi trabajo. Me explico, yo cada mañana... Ahora estoy de mudanza y estoy con 20.000 problemas que me agobian, pero cuando yo empiezo a trabajar y llega alguien y se me sienta adelante, veo héroes, en el sentido siguiente. Gente que tiene verdaderos problemas y vive, es amable conmigo y tiene ganas de vivir. Entonces yo empecé la medicina de una forma muy vocacional hacia la oncología, que además no creo que sea una cuestión del oncólogo. El oncólogo hubo una época en la que prácticamente hacíamos todo, paliativos, oncología, nutrición... Pero los grandes avances no han venido solo desde el punto de vista médico. Hemos visto que gracias a las asociaciones de pacientes se ha dado un soporte imprescindible para que podamos trabajar y que la parte nuestra, que era tratar fundamentalmente quimioterapia, analgesia, soporte, la ciencia es muy modesta. La ciencia rara vez avanza descubriendo la penicilina un día, sino que son pequeños avances que a la hora de dar un titular... El titular real suele ser muy humilde. Se suele dar como, hemos descubierto tal, pero en realidad son pequeñas cosas. Y por fin, en los últimos 10 años, estamos asistiendo a lo que nosotros esperábamos, que era ofrecer un tratamiento o poder empezar a ofrecer tratamientos que repercuten realmente en la supervivencia, media, porque no es tanto que las personas no vayamos a morir, todos morimos. Pero no es lo mismo morir en breve tiempo que en un tiempo prolongado. ¿Y por qué? ¿Por qué en estos últimos 10 años pues se ha producido este fenómeno? Porque nos ha empezado a llegar un conocimiento... El cáncer no se va a solventar con una molécula que descubra. Son miles de interacciones de células que simplemente crecen de otra manera. Empezamos a descubrir el papel no de la célula tumoral como enemiga, sino del ambiente donde nace. El tratamiento antiangiogénico, el tratamiento hormonal, la inmunoterapia... que está dando vueltas, diagnósticos moleculares que antes ni soñábamos. Antes hablábamos de tipos de cánceres, ahora hablamos del cáncer de cada paciente. El cáncer de pulmón de un paciente, completamente diferente del del otro. Y el tratamiento empieza a adecuarse. Empezamos a encontrar tratamientos que, con una toxicidad más o menos manejable, repercuten realmente en algo tangible. Hace 10 años, la supervivencia media de un cáncer de pulmón metastásico eran 8 meses. Y había pacientes que empezaban a progresar al final del tratamiento. Hoy tenemos unas medias al primer y al segundo año que llega a un porcentaje muy relevante de gente y hay subgrupos de pacientes que empezamos a detectar en los cuales
Claro, es muy difícil decir esto en alto porque se ofrece una esperanza a veces dolorosa para el que no lo alcanza. Pero empezamos a ver colas de 20, 30% de pacientes que sobreviven 3, 4, 5 años con algún tratamiento. Cuando eso lo empiezas a ver, y es gracias al trabajo no de una persona que descubriera, sino años y años y años de enlazar conceptos, de buscar, es muy apasionante y empieza a llegar. Y de hecho, a nivel de ensayos clínicos, España es un país muy respondedor. Tenemos grandes grupos cooperativos, muchísimos autores firmantes suelen ser, porque hay un deseo de ofrecer al paciente que te llega la innovación, pero la innovación con cara y ojos, no probar por probar, sino cosas que tú ya ves que funcionan y poder aplicarlo en clínica lo antes posible, aprender con ello, porque cada tratamiento, esta inmunoterapia nueva que hablamos, empezamos a descubrirla, empezamos a conocer sus toxicidades, a quién le conviene, a quién a lo mejor no le conviene. Bueno, pero es muy gratificante cuando la gente... Una pregunta que a mí me hacen mucho, muchísimo, compañeros, pacientes, familiares, pero ¿vale la pena? Poder decir, claro que vale la pena, siempre hay algo que hacer. Y poder por fin no ofrecer una mera paliación del dolor, sino ofrecer algo con cara y ojo, es una cosa que empezamos a disfrutar cada vez más en la oncología. No, antes se veía mucho en algunos tumores, pero ahora se extiende a tumores que eran más desagradecidos. Estupendo. Jesús, ¿y el paciente recibe todo esto cómo? ¿Con esperanza, con escepticismo en ocasiones? ¿Cómo se recibe todo esto? Bueno, el paciente, cuando te llega el sopetón en la noticia, pues primero que asimilarla, ¿no? Una vez que la asimilas, yo creo que ahora, actualmente, yo creo que los pacientes conocen mucho más el tema del cáncer, el tema de cómo se tratan, de la investigación, de todo lo que se va haciendo. Entonces, yo creo que los pacientes, hay de todo, ¿no? Hay muchísima gente que se pega un susto que ya no se recupera, ¿no? En la vida. Pero hay que verlo con optimismo y con que esto se puede superar y que poco a poco vas a ir, lo puedes sacar, puedes salir para adelante. No, perdona, que no te quería interrumpir. No, y supongo que además todo lo que sea investigación científica, todo lo que sean avances tecnológicos, de alguna forma también, no voy a decir que sea un elemento de apoyo, pero sí que es una inclinación lógica hacia la que el paciente mira, ¿no? Sí, claro. Todo que sea investigación, cuanto más investigación haya, como hablaban, si en España en los últimos años se ha reducido la investigación, pues parece que hay mucha gente que dice, claro, es que se están gastando el dinero en otras cosas y tal, ¿no? Pero aunque con la reducción que se ha hecho en la investigación, ha habido muchísimos avances con lo que la gente, las personas cada vez podemos vivimos más tiempo. El que tiene un cáncer de pecho, cáncer, que son los más comunes, de pecho, de pulmón, pues tiene mucha más investigación sobre casos de ellos. Los que tenemos cánceres un poco más raros o tumores un poco más raros, pues entonces... Pues hay menos investigación, pero también yo creo que el tema de la investigación es fundamental para que los pacientes cada vez... Solo ves que cada vez hay más gente... conocer más gente que tiene, no han padecido o que tienen familiares que tienen algún tipo de cáncer. Y eso es porque a través de la investigación la gente va viviendo muchísimos más años, lo que da mucha más esperanza para la gente, para las personas. Jesús, tú también compartes el criterio que estábamos aquí expresando, es decir, que en los últimos 10 años se ha producido una especie como de gran empujón, de gran avance científico que está permitiendo que las novedades lleguen de forma clara y forma rápida. Sí, por supuesto. Los últimos 10, 15 años... primero también, la investigación tenemos... La sociedad yo creo que nos está poniendo más cara. No somos el ratón de laboratorio, el bicho raro que está en el laboratorio... nos están identificando con gente real, muy vocacional, pues nuestra carrera es muy vocacional. Y eso se está notando en cómo la sociedad nos está apreciando. También se está notando en cómo el que usa esa innovación, que al final en este caso es el clínico, nos acoge. O sea, cada vez están más ávidos de recibir lo que se está desarrollando en otras áreas de conocimiento que no tienen nada que ver. Muchas veces el conocimiento, como bien ha dicho, se encuentra en pequeños pasitos que se van dando, que puede ser en biología, pero puede ser en química, que puede ser en física. Y gracias a esa conexión que estamos consiguiendo en estos años, pues es lo que está haciendo que todo vaya mucho más rápido. Además, están desarrollando tecnologías
que permiten que el conocimiento se alcance más rápidamente. Entonces, al final, la velocidad de crecimiento que era más lenta, ahora se está disparando. Uh-huh. Y eso hace que todo vaya muchísimo más rápido. Y supongo que también será muy importante la comunicación entre vosotros, sí. Es decir, la información directa para conocer exactamente cuáles son los resultados o los éxitos, en este caso, de toda la información o de todo el trabajo que de alguna forma vosotros estáis elaborando. ¿Es así? ¿Cómo funciona eso un poquitín? Explicadme un poquitín cómo funciona esa relación. Bueno, yo creo que siempre ha habido, dentro de la investigación biomédica, antes es verdad que se desarrollaba mucho más en las universidades y ahora gran parte viene de la iniciativa privada a través de laboratorios, pero hay una parte de la investigación que es la translacional, en la cual desde un estudio molecular o un cultivo o un trabajo con ratones, eso hay que trasladarlo a una persona. Y no hay un corte, tiene que haber siempre una integración. De hecho, los grandes servicios de investigación cuentan con investigadores básicos. Y las líneas, además de investigación, son grandes ruedas en las que hay una serie de procesos. Pues si ellos trabajan nanotecnología, por ejemplo, sobre la misma base de una investigación suelen implicarse desde investigaciones más básicas o proyectos que son de pura técnica a proyectos aplicativos en los que tú debes buscar siempre, pues claro, investigar por investigar, al final filosofía, es verdad que acumulas, pero la ciencia debe de tener un enfoque práctico. Entonces ya muchísimos diseños van orientados desde el principio a buscar una aplicación, bueno, médica en mi caso, sanitaria. Y otras veces ocurre al revés, que un descubrimiento que tú no te esperas, hay un pequeño enlace. Bueno, nosotros trabajamos con una translocación genética, que es el gen ALK, que permite un tratamiento con pastillas de algunos tipos de cánceres de pulmón, pero que no se descubrió en cáncer de pulmón, se descubrió en otra patología. Alguien dijo, uy, pues algunos cánceres de pulmón lo tienen, la aplicación es inmediata. Tonterías como, pues yo qué sé, un procesador. Yo me acuerdo que la estadística, cuando yo hice la tesis, la tenía que hacer metiendo dato a dato. Cuando descubrí los programas de estadística, pues claro, todo cambió. Hay una integración. Tienes que trabajar enfocado a la básica, tener... hay proyectos que muchas veces están patrocinados en las que se participa gente de la universidad con gente del hospital. Somos hospitales universitarios. Tenemos... A ver, nuestra función es sanar y mejorar, pero no hay que olvidar que hay una función docente de preparación del futuro médico y hay una vocación universitaria investigadora y de conocimiento, que aunque no llegues a descubrir nada, prepara tu mente para estar abierto al descubrimiento de otro. Y es algo que si yo me dedico únicamente a la práctica sanitaria, que es muy lícito, pero hay una parte de mí que no disfruta ese conocimiento. Yo cuando he trabajado con investigadores básicos y he visto las cosas que hacían, la constancia, he aprendido muchísimo, porque yo pensaba que esto llegaba, echabas dos cositas, ¡pum! No, no, y veía gente fines de semana sacrificados en cambios de cultivo, aprender de tus errores. Yo creo que funciona de esa manera, tan natural. Sí, tenemos también, hay muchas iniciativas público y privadas que nos obligan, de cierta manera, a juntarnos. El proyecto que a nosotros nos financia la Asociación Española contra el Cáncer es un proyecto colaborativo entre 5 países distintos, donde tenemos 2 hospitales, 2 biobancos, y estamos nosotros como investigadores básicos. Al principio, estas relaciones, entender el idioma. Hablamos idiomas distintos. Entonces, las primeras aproximaciones que tenemos es pues, entendernos, ver qué uno puede ofrecer, qué el otro busca, qué quiere resolver. Y al final de esas conversaciones que van surgiendo es cuando van surgiendo las colaboraciones y cuando los grupos se van juntando y van de la mano uno del otro, el clínico con el investigador básico, es cuando todo va mucho más rápido. Uh-huh. Eduardo, tú decidiste en cualquier caso quedarte en España, trabajar en España, hacer tu tesis doctoral en España e investigar en España. ¿No es tan usual o es excepcional? Es decir, porque hay muchos compañeros de tu edad y de tu condición que optaron por marchar a otros lugares y tú decidiste quedarte aquí. Exactamente, decidí quedarme aquí y también tuve la suerte, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, de poder quedarme. Porque una cosa que tiene muy buena la Asociación Española contra el Cáncer es que, en verdad, apoya al científico, al investigador, desde las primeras etapas hasta las últimas. El clima de colaboración que ahora estábamos nombrando y también la cooperatividad entre los científicos es muy importante. Y en ese clima que han comentado tanto Jesús como Diego, es en el cual me estoy formando yo, por ejemplo. Entonces, es un ambiente que nos nutre muy bien a nivel científico para luego a la hora de salir fuera ser capaces de defendernos bien y de investigar.
Jesús ha apuntado una cosa muy interesante, que es la que hace referencia a la cooperación internacional, que de alguna forma no solamente se está trabajando en privado o en solitario en un laboratorio, sino que existe un escenario amplio y generoso de contactos internacionales que van apuntando vías de investigación a las que os podéis acoger o, en su defecto, pues asumir esa voluntad informativa que viene por decantación de otros lugares, ¿no? Exactamente. De hecho, yo, por ejemplo, tengo a veces la desventaja, otras veces la ventaja. Soy muy joven, entonces eso me ha permitido que en el momento en el que mi conciencia científica nació, que fue hace pocos años, cuando terminé la carrera, he podido estar en laboratorios de, que yo llamo multi, en el sentido de que son multiculturales, porque te puedes encontrar gente de muchos países, multi porque también colaboras con gente de muchos países, tienes esa oportunidad que antes, por lo que nombran ellos, no era tan frecuente. Y yo creo que también es muy importante la colaboración entre gente que tiene diferente formación. Yo soy biotecnólogo, Alberto, mi jefe, es veterinario, contamos también con biólogos, bioestadísticos. Entonces, es muy importante la diversificación que tenemos actualmente, poder combinarla. Uh-huh. Ignacio, tenemos investigadores estupendos, tenemos médicos estupendos, pero vuelvo a reiterar la pregunta que te has trasladado hace un instante. ¿Nos falta de alguna forma la coordinación, la inyección de capital, los recursos económicos en última instancia? ¿Cómo conseguimos que esos recursos se activen? ¿Cómo conseguimos que poder recaudar y poder enfocar esa recaudación de forma correcta? Bueno, yo creo que esto no es un tema de que se espera que el Estado tenga que resolver. No creo que es un deber de todos, una concienciación de todos. Yo empezaría, por ejemplo, con nuestra propia realidad. Nosotros tenemos ahora 50 millones de euros concedidos en 220 proyectos que están vivos ahora. Este año hemos aportado 18 millones de euros nuevos. Todos esos vienen de eurito en eurito, de las huchas, de los 370.000 socios que tenemos, decenas de rifas donde las tiendas del pueblo dan un premio para que se pueda rifar una sesión de peluquería de señora, unos bolígrafos de la papelería de turno. O sea, es el pueblo soberano, o sea, España, nosotros, las personas, las que yo creo que ya nos hemos concienciado de que la investigación es importante y que la ciencia es fundamental para el progreso del país. Nosotros tenemos ahora estamos desarrollando un programa muy, muy bonito que se llama Voluntarios para la Ciencia, y pedimos a los científicos jóvenes que están alrededor nuestro. Tenemos ahora 120 investigadores, te diría, en nómina o trabajando 100% para nosotros. Que vayan con nosotros a colectivos de gente joven, escuelas, universidades, y que expliquen la belleza de la ciencia, que no es solamente la investigación de cáncer, sino que, porque es que necesitas matemáticos, necesitas gente que entienda de todo menos periodistas. De todo, ¿no? Entonces, el pueblo soberano, por llamarlo de alguna manera, las personas de a pie de este país, yo creo que lo entienden. Y estamos consiguiendo dinero para ello. Yo creo que el Estado lo entiende. Yo creo que una crisis es una crisis. Ha sido una crisis muy fuerte. ¿Pero has notado ese cambio de sensibilidad en las administraciones públicas? ¿Has notado esa sensibilidad? Yo creo que ahora se están creando mecanismos para reavivar esto. Simplemente la idea de que existe un Ministerio de Ciencia es un campanazo importante. Es decir, que estamos enfocando que la ciencia es importante. Yo creo, yo soy muy optimista, creo que vamos a ver un cambio importante. En el momento, ¿qué es lo que nos falta? Nos faltarían aquellas bolsas de dinero que a lo mejor no han acabado de ver claramente la belleza de la investigación, porque son fundaciones, a veces privadas, a veces públicas, que quieren ver también retornos rápidos. Y yo lo comprendo, es que a lo mejor estás investigando 4 años y luego resulta que eso pues no ha servido, pero bueno, siempre queda ahí. Entonces, tenemos que hacer que ese dinero privado más selectivo
entienda mejor la investigación. Y si hay un plan, y si hay un proyecto que dices, mira, España, lo primero tenemos que atacar en investigación oncológica es esto, y esto, y esto, y esto. Entonces ya empiezas a tener algo que puedas explicar y puedas convencer a personas que tienen que mirar el corto y el largo plazo. Por eso yo creo que soy optimista, porque a poquito que lo hagamos bien, yo creo que va a haber un apoyo importante. Y, por ejemplo, yo creo que del sector empresarial podemos esperar bastante. En Inglaterra hoy, la asociación homónima a la nuestra, su 20% de su financiación proviene del mundo empresarial, que han entendido que la investigación es importante. Yo creo que es que todo va despacio y una crisis te paraliza. Yo, yendo a la audiencia que tenemos aquí, España tiene unas instalaciones hospitalarias estupendas para poder hacer investigación. El momento, tenemos que hacer que conecte el mundo clínico, el mundo de los médicos que vosotros veis todos los días ahí, con el mundo de los investigadores. Y a veces no es tanto dinero como el permitir liberar, por ejemplo, horas asistenciales para investigar a un médico en un hospital. Son cosas que no cuestan tanto dinero, son pequeños toques. Pero yo creo que tenemos una infraestructura estupenda, unas cabezas muy buenas, una población convencida a nivel calle y algunas cosas que hay que hacer, tipo la estrategia, tipo tocar estas bolsas un poco más sofisticadas. Y yo estoy seguro que de aquí a 5 años hablamos de una manera distinta, para animaros a todos vosotros. Jesús, es para sentirse orgulloso y bien tranquilo como paciente, porque de alguna forma teniendo el plantel tan extraordinario de gente que está pensando en positivo, trabajando en positivo, investigando en positivo, la verdad es que en última instancia como receptor último, como paciente, pues las cosas se ven quizás de otra manera, ¿no? Hombre, yo como paciente, cuando llegas a un hospital, la forma en la que ahora los tratamientos, las técnicas, todo lo que dentro del hospital no tiene nada que ver con cuando hace 10 años tuvo cáncer un familiar o mi abuela. Entonces, esto es distinto completamente. Llegas allí, entonces vas con una esperanza de que con la investigación que hay, con los aparatos que tienen en la actualidad, con lo preparados que están todos los médicos, la gran mayoría de ellos están muy preparados, ¿no?, en cuando entras a un hospital. Entonces, puedes entrar con miedo, porque siempre se entra con mucho miedo cuando te cuentan que tienes una cosa de estas, ¿no?, un tumor, un cáncer, alguna. Entonces, depende cómo quién te lo cuente. Entonces, entras con mucho miedo, pero también con la esperanza de que con el tiempo va avanzando muchísimo y entonces pues cada vez puedes mucha más esperanza. Y entonces yo creo que cada vez que entramos en un hospital, la gran mayoría entramos con la esperanza de que vamos a salir de allí con bien. Vamos acabando, porque me habían dicho hasta las 6:30 y íbamos un poquito tarde, pero quiero hacer una última ronda, ¿vale? Última ronda con una pregunta muy sencilla. ¿Más investigación es sinónimo de más vida? Por supuesto. Yo estoy convencido, soy joven, no he visto tanto, pero estoy convencido de que invertir en investigación es invertir en vida. De hecho, brevemente. Extiéndete. ¿Me puedo extender? Extiéndete. Entonces, tranquilamente. por ejemplo, yo tengo la opinión de que al haber nacido ya en una época en la que la investigación está despuntando, quizás nos podemos llegar a poner metas muy, muy altas. Y realmente, por ejemplo, cosas rutinarias que hacemos en el laboratorio, como por ejemplo secuenciar genes, amplificar ADN, son cosas que hacemos de rutina y realmente no llevan tanto tiempo en uso. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Por favor. Es que yo me había... que es que me estaba yendo. La pregunta era sencilla. Sí. Invertir en investigación... Es que yo entiendo que secuenciar genes tiene que llevarte desde la cabeza a otro lado. Me refiero, es que... a lo que voy. Que sí.
Diego, más investigación, más vida, un sinónimo y una ecuación que está conectada directamente. Sí, yo creo que forma parte del ser humano. Hay que conocer, hay que aprender, hay que mirar, hay que hacer. Y haciendo descubre, aunque sean errores. Esto no lo tengo que hacer más. Bueno, pues ya está, ha aprendido, lo ha dicho él, queda allí, es muchísimo. El ser humano no puede quedar separado. ¿Se traducirá en más vida? Pues a lo mejor no mañana, pero ahí queda. Dentro de 5 años te llevarán la sorpresa. Hay que hacer, porque lo que no puedes hacer es quedarte parado a vértelas venir, porque es así, hay que hacer. Que se lo digan al Real Zaragoza, ¿no? Ignacio, más investigación, sinónimo de más vida. Sí, más investigación, sinónimo de más vida, ¿no? Sinónimo de más vida. Quiero daros un mensaje positivo. El lunes pasado, en el Congreso de Diputados, se presentó la Oficina de Investigación. Va a haber una oficina en el Congreso de Diputados que va a hacer lobby, esfuerzos, presión para que la investigación llegue a todos lados. Y ese lunes estaban todos los políticos, los que os gustan y los que no os gustan, estaban ahí. O sea, hay que decir, tener esperanza que esto va. Esperanza y fe. Esperanza y fe. Jesús, la misma pregunta, para ir cerrando. Sí, por supuesto. Además, a veces se habla de ayudas a la investigación. Yo creo que es una palabra errónea. Es inversión a la investigación. Realmente estamos... Y para que la sociedad y la empresa privada entienda que es una inversión, a veces se gana, a veces no. Pero todo el trabajo que hacemos nunca se embalde. Siempre al final se aprende de lo que hemos aprendido. Seguro que sí. Jesús, cierras tú. Hombre, investigar, me repito. Investigación, cuanto más investigación, hay más vida. Más vida, eso es fundamental. Los pacientes vemos que cuanto más investigación, la gente, lo que te habéis dicho antes, cada viaje hay más avances, vivimos más, y a lo mejor uno no puede vivir 3 años, ¿no? Nada más, pero otro puede vivir 10, otro 15, es decir, que fundamental. Y dentro de 10 años seguro que avanzará y a ese que ha llegado justo a los 10 le pueden dar otros 5 más. Pues aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos, sobre todo con este mensaje de esperanza, con el sentimiento de orgullo, porque yo me quedo con la sensación, que no es solamente una sensación, sino es un reconocimiento, que hay gente muy inteligente, gente muy bien preparada y sobre todo gente que está trabajando en este país de forma constante y de forma muy intensa en favor de la investigación. Pues muchísimas gracias a todos y buenas tardes.